Y con la finalidad de dar seguimiento al convenio de alfabetización, la CONAMIGUA verifica que los migrantes guatemaltecos reciban sus diplomas de sexto primaria. Lo que estamos pretendiendo es dar seguimiento. Nuestro convenio duró 2 años y ahorita lo que estamos haciendo es renovando el convenio. Definitivamente vamos a darle seguimiento a todas las personas que se les distribuyó las cartillas para ver en qué, un monitoreo para evaluar y en qué etapa van y asistir, pedir la asistencia también del consejo, porque muchas personas sí se alfabetizan, pero no llegan a culminar el proceso de su certificado de sexto primaria. Entonces el objetivo de nosotros es de que se culmine el tema. ¿En qué estado?